la preñez de las vacas? ¿Cómo encaran el entore de las vacas? Sí, nosotros entoramos a los 2 años 100%, pero estamos empezando a entorar un porcentaje alto de 15 meses, más que nada para probar los toros, porque son todos toros para vaquillona, y realmente los recomendamos, se los garantizamos, de una manera de decir, pero que no producen problemas en los vaquillones de 15 meses, y en la vaquillona de 15 meses es complicado, y bueno, los toros nuestros, gracias a Dios, no, y cada vez estamos usando más en toros de 15 meses. Después las cuidamos, las vaquillonas en invierno, porque lógicamente hay que seguirlas criando, y bueno, y las vaquillonas también de 15 meses con 2.40 se preñan el 100%. Meu nome, me chamo Luiz Carlos Vieira Ribeiro, sou brasileiro, radicado ao Uruguai, e já fazem 15 anos que vivemos aqui no Uruguai. Criamos Aberdeen Angus no estabelecimento El Paso, da Sociedade Anônima Aquinos, e estamos no departamento de Durazno, na seccional 4 de Carmen. Por quê? Han incorporado la genética de filial de San Valentín a su rodeo. Nosotros el año pasado compramos ya 2 toros de fichar, y nos gusta mucho la genética de esos toros y cómo trabajaron los toros, me encantaron. Por eso volvemos este año para ver si compramos más otros toros. ¿Cómo se comporta esta genética en el parto, en la aparición? Sí, son toros de muy, muy bajo peso al nacer y que se desenvolven mucho hasta los 18 meses, y a nosotros están dando muy bien con vaquillonas y con vacas. Yo trabajo para mi señora, la firma, el establecimiento de Selva Ávila. Bueno, el año pasado incorporamos la genética de Javier. La verdad que estamos muy, pero muy, pero muy contentos. Bajo peso al nacer, un toro manso, es un animal manso que yo a veces ando con mis hijos. Usted puede trabajar con esos animales, pero sin ningún problema. Y ya le digo, aparte de la mansedumbre, estaban en un rincón, se mantuvieron todo el invierno en muy buen estado. Yo los recomiendo, vengan acá, no dejen a Javier, que no los va a dejar a pie. La evolución de la genética, que produce muy bien, tanto en cría como en invernada, novillo, en peso, da muy bueno la genética. La recomiendo esta genética. Mi nombre es Juan Pedro Correa, soy de acá del departamento de Durazno. Vivo en el paraje Arroyo de los Perros. Tengo un establecimiento llamado El Exilio. Trabajo con Angus y hace 4 años me ha dado un muy buen resultado. Inclusive tengo un anhelo de este año. Yo tenía 40 vaquillonas entoradas, que compré un toro especial el año pasado, de bajo peso al nacer, muy livianito y chiquito. Y entoré las vaquillonas y las tuve que vender a las vaquillonas porque no tenía comida. Y me quedó el refugo, una vaquillona muy entecadita. Y hace 3 días parió un ternerito chiquito sin ningún problema. Como que bajo peso al nacer y se cría rápido. Para mí es muy, muy buena la genética. Está mejorando día a día.